señor. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Vayan a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le preguntaron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les contestó, «Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa, «El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua?». Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena». Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, «¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios». Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo, «Tomen esto, y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos, y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora, la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ¡ay de aquel que le traiciona!». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería el traidor? ¿Quién es el más importante? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, «Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Jesús anuncia que Pedro lo negará. Dijo también el Señor, «Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes». Simón le dijo, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta a morir contigo». Jesús le contestó, «Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces». Se acerca la hora de la prueba. Luego Jesús les preguntó, «¿Cuando los mandé sin bolsa, ni monedero, ni sandalias, acaso les faltó algo?». Ellos contestaron, «Nada». Entonces les dijo, «Ahora, en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve, y también monedero, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse». Ellos dijeron, «Señor, aquí hay dos espadas». Y él contestó, «Basta ya». Jesús ora en Getsemaní. Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, «Oren para que no caigan en tentación». Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra
y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, déjenlos, ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad. Pedro niega conocer a Jesús. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo, «También este estaba con él». Pero Pedro lo negó diciendo, «Mujer, yo no lo conozco». Poco después, otro lo vio y dijo, «Tú también eres de ellos». Pedro contestó, «No, hombre, no lo soy». Como una hora después, otro insistió, «Seguro que este estaba con él, además es de Galilea». Pedro dijo, «Hombre, no sé de qué hablas». En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, «Hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Se burlan de Jesús. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban, «Adivina quién te pegó». Y lo insultaban diciéndole otras muchas cosas. Jesús ante la Junta Suprema. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron, «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Él les contestó, «Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». Luego todos le preguntaron, «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les contestó, «Ustedes mismos han dicho que lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios». Jesús ante Pilato. Todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo, «Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey». Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú lo has dicho», contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente, «No encuentro ninguna falta en este hombre». Pero ellos insistieron con más fuerza, «Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea». Jesús ante Herodes. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea.
Y cuando le dijeron que sí, lo envió a Herodes, que era gobernador de Galilea y que también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas, como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Jesús es sentenciado a muerte. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco a Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar: ¡fuera con ese! ¡Deja libre a Barrabás! A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato les dijo: ¡pues qué mal ha hecho! Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo, así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús es crucificado. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, los vientres que nunca concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a dos criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: ¿salvó a otros? Que se salve a sí misma ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados le insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde... toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: De veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron allí, mirando de lejos aquellas cosas. Jesús es sepultado. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios, y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro abierto en una peña donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el día de reposo, que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. La resurrección de Jesús. Las mujeres descansaron en el día de reposo, conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al lugar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas, sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha pasado? Le dijeron: Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas!
¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche». Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: «¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo». Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo que comer?» Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: «Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos». Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo». Jesús sube al cielo. Luego, Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos, y estaban siempre en el templo, alabando a Dios.